Buenas noches, tropa de SAB y alrededores. Bienvenidos a un nuevo directo de Radio SAB, vuestra emisora local de radio favorita. Y hoy nos vamos a adentrar en el mágico mundo de captar la belleza con un clic, en el fascinante mundo de la fotografía. Y es por ello que contamos con un profesional como la copa de un pino. Y ese profesional está en San Antonio de Benajever. Y es ni más ni menos que Franco Goyenechea. Franco, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Tony. ¿Qué tal? Bienvenido a Radio SAB. Muchas gracias. Y a los directos de Radio SAB. Gracias por aceptar la invitación a nuestro programa. Nada, al contrario, gracias por invitarme. Bueno, la primera pregunta, Franco, es obvia. ¿Quién es Franco Goyenechea? Cuéntanos. Bueno, soy Franco Goyenechea. Soy de Lima, Perú. Bueno, me dedico a la fotografía hace más de 25 años. Y bueno, llevo en San Antonio 3 años recién, pero mi primera aventura en Valencia fue en el 2004. Vine en el 2004, estuve 9 años aquí. Y luego, bueno, estuve una temporada en Lima y volví para San Antonio. ¿Y cómo es que llegaste a San Antonio? ¿Fuiste directamente cuando llegaste a España? ¿Viniste directamente a San Antonio de Benajever? Sí, nosotros, bueno, como te comentaba, en el 2004 vine con mi mujer a Valencia. Ahí ella estuvo en Borao y estudié un máster en fotografía en la Universidad de la Politécnica. Y luego nos quedamos a vivir aquí. Y bueno, en el 2013 nació mi hija la mayor, y bueno, por motivos familiares decidimos volvernos a Lima. Al final estuvimos 6 años ahí, pero bueno, nos llamaba más Valencia, entonces decidimos volver. ¿Y por qué tanto? Y bueno, en realidad, esos 9 años que estuvimos en Valencia nos gustábamos esa zona. Con mi mujer siempre veníamos a ver la zona, con la idea de venir a vivir por aquí. Entonces, cuando volvimos a Lima y decidimos regresar a Valencia, dijimos, no, directamente, ya que vamos a mudarnos, nos vamos directamente a la zona. Y finalmente, justo coincidió con que, bueno, estuvimos viendo colegios para nuestras hijas y una amiga nos habló muy bien del 8 de abril, entonces ya estaba todo resuelto, ¿no? Nos vamos para San Antonio y aquí estamos ya 3 años. Y se cerró el círculo, que digo exacto, yo. Exacto, exacto. Oye, ¿cómo y cuándo empezaste en el mundo de la fotografía? Bueno, como comentaba, hace más de 25 años, empecé casi con 18 años en la fotografía. Desde que estaba en la universidad, empecé en la universidad. Empecé haciéndole fotos a unos amigos que tenían un grupo de música. Y nos íbamos con la gira de los amigos, les hacía fotos. Y poco a poco, luego estuve haciendo prácticas en un ayuntamiento. Y ahí la secretaria sabía que yo hacía fotos. Y un día faltó el fotógrafo para uno de los eventos y me llamaron a mí. Entonces empecé a hacer fotos ahí de los eventos. Luego empecé con fotografía corporativa para empresas. Y ahí empezó todo. Bueno, también me contaste un día fuera de micro y fuera del programa que estuviste colaborando con el National Geographic, ni más ni menos. Bueno, en realidad, una revista naturaleza de Perú que se llama Rumbos, sí. otra de viajeros, pero sí tuve la oportunidad de viajar dentro de Perú para hacer fotos de naturaleza. Vale. Oye, ¿cómo nace y crea la tienda que tenemos en San Antonio de Benajever? Sí, bueno, y crea nació en el 2019, justo cuando llegué a San Antonio. Empecé en el Centro Comercial Colinas, pero justo llevábamos pocos meses en Colinas y vino lo de la pandemia, el confinamiento. Entonces, bueno, con el futuro incierto, tocaba renovar contrato al año y, bueno, decidí dejarlo, ¿no? Pero finalmente se dio la oportunidad, como tú dices, bueno, se cierra ese círculo, se cerró finalmente aquí en la Plaza del Ayuntamiento. Justo mi hermana venía a Valencia, mi hermana estudió producción en Madrid y tenía la idea de poner un negocio, ¿no?
estaba primero teniendo idea de poner un estudio para alquilar, pero siempre a mí me quedó el bichito este de Ikrea, ¿no? De sacarme el clavo, porque finalmente cuando los cerré, pues fue justo por un motivo inesperado, ¿no? Para todos. Entonces le dije, oye, ¿por qué en vez de poner un estudio para alquilar no retomamos el proyecto de Ikrea, que se quedó a media? Entonces, bueno, aquí estamos nuevamente en el corazón de San Antonio. ¿Y qué servicio ofrecéis en Icrea? ¿Qué tipo de fotografía es la con la que Sí. normalmente trabajáis? Sí, bueno, en Ikrea estamos enfocados más a lo que es fotografía familiar, fotografía infantil, pero bueno, hacemos todo tipo de retratos. Todo el servicio relacionado a la fotografía aquí lo podemos prestar, ¿no? Incluso hasta hay gente que nos pide fotos para DNI, fotos para pasaporte. En un principio no era la idea hacerlo, ¿no? Pero viendo las necesidades también de la gente del pueblo, dijimos, bueno, vamos a hacerlo también como un servicio adicional, ¿no? Para que la gente no tenga que irse fuera de San Antonio, sino que aquí mismo pueda hacerse Ofrecer la ese servicio, foto. claro. Oye, Exacto. también sé que haces talleres de fotografía. Sí. Bueno, otra de las Cuéntanos. cosas que hago es enseñar fotografía. Ya empecé yo hace muchos años en Valencia, por el 2005, 2006. Me enseñaba en una escuela, estaba en una escuela vasca, que ya no está. Y luego, a los 2, 3 años, me independicé. ¿No? Tuve un estudio mínimo donde también daba talleres, porque bueno, al final le agarré el gusto a enseñar. Luego volví a Lima, estuve enseñando en una escuela, luego puse en mi propia escuela con un socio, y finalmente cuando abrí Crea aquí, era bueno, además de hacer fotos, también poder enseñar fotografía. Así que también estamos ¿Y por aquí. en breve hay algún taller en marcha o que tengas más o menos previsto montar? Sí, la idea es, ahora que hemos retomado los cursos presenciales, hacer un taller por lo menos una vez al mes, ¿no? Hace poco hemos hecho uno de retrato. Ahora, a fin de mes, vamos a hacer un taller. Estoy hablando de talleres intensivos. Vamos a hacer un taller intensivo el sábado, el 26 de febrero. El Es para la 26 gente que quiera iniciar en la fotografía. Hay mucha gente que tiene una cámara réflex, una cámara profesional, sí. y no le saca el partido que se le puede sacar esa cámara, ¿no? Entonces, este taller que vamos a hacer el 26 es justamente orientado para esa gente, ¿no? Que tiene la cámara y no sabe sacarle el partido que le puede dar a esa cámara, ¿no? Y Ahora en ese taller, ¿cómo se puede apuntar uno al taller del 26? ¿Y el precio? sí. Precio, si no me equivoco, son 95 euros. Vale. ¿Vale? Vamos a hacerle un descuento de 10% a los vecinos de San Antonio. Hombre, muy ¿Vale? bien. Entonces, es bueno, un taller intensivo de un solo día. Y nada, es un taller empezando desde cero, ¿no? Desde Y para cero, sí. apuntarse a ese taller, ¿dónde hay que Ah, acudir? perdón. Sí, pueden acudir aquí al estudio, ¿no? Que estamos aquí en la Plaza del Ayuntamiento, o también lo pueden hacer a través de la página web de icreafotografía.com. Sí, perdón, me olvidé también de comentarte que además de los cursos estos intensivos, en marzo vamos a empezar también un curso más largo. Un Vamos a hacer curso dos más niveles. largo. Sí, vamos a hacer cursos de dos niveles. El nivel 1, que es de iniciación, y un segundo nivel para gente que ya tiene ciertos conocimientos de fotografía. Las clases van a ser una vez por semana. Van a ser por las tardes, noches, y cada nivel dura unos 3 meses más o menos. Por si también alguien está interesado en profundizar más en la fotografía. Vale, pero eso sabes más o menos el precio que sería ese curso. Sí, son 125 euros mensuales y hay un descuento que lo tenemos en la web que si hacen el pago de los 3 meses completos en un solo pago. Oye, Franco, ¿en qué tipo de fotografía disfrutas más tú, personalmente? Bueno, a mí me gusta mucho el retrato, pero en realidad
Disfruto de la fotografía en general. Eso es justamente lo que disfruto de la fotografía, la variedad que tiene. Y eso es lo que me encanta, ¿no? Un día estoy en una sesión de retrato y al día siguiente estoy en una sesión de producto Sí. y disfruto de todo. Ahora, incluso, como que he empezado una aventura nueva que es la fotografía infantil, que para mí era algo relativamente nuevo hace 3 años, pero ahora la disfruto mucho. No, ahora Ya. que bueno, desde que tengo hijas, disfruto mucho de los niños y también es algo con lo que ahora estoy disfrutando bastante. Ya me Pero imagino. como te digo, disfruto de la fotografía en general, ¿no? Del En paisaje, general, del ¿no tienes retrato. ningún tema favorito con el que tú estés más a gusto o disfrutes más? Bueno, normalmente cuando hay personas, ¿no? En realidad Sí. el retrato en general, ¿no? Retrato infantil, corporativo, familiar. El retrato me gusta interactuar con la gente. Ya. Oye, y cuando estás haciendo fotos en una sesión, ¿cuándo te das cuenta que has hecho una foto? Digo, esta es la foto bonita que buscaba. ¿Te das cuenta en algún momento? ¿O no? ¿O luego cuando vas a editarlas y trabajas en el ordenador, es cuando te das cuenta que aparece una No. foto y digo, mira esta? Normalmente en el momento es difícil explicar cuál porque es ese momento, pero que tú dices, o sea, que una foto, ¿no? O sea, que tú dices, aquí salió la foto que quería, ¿no? Aquí tengo la foto. Ya. Pero normalmente la reconozco en el momento de hacer la foto, más que en el ordenador. El hacer una buena foto también influye, me imagino, muchísimo el modelo o la modelo, ¿no? El cómo saber colocarse o cómo manejarle el fotógrafo al modelo o la modelo, ¿no? Eso es fundamental. Sí, cuando con retrato depende, bueno, en un retrato depende mucho el modelo, ¿no? Pero también justamente ahí está la maña del fotógrafo, ¿no? De cómo interactuar con él o la modelo para poder lograr captar esa expresión, ¿no? De Claro, la persona, ¿no? ya me Entonces, imagino. sí. Oye, ¿tú piensas que el fotógrafo nace o se hace con los estudios o la práctica? Yo Quiero creo decir, que hay gente que enseguida captas tú que tiene un ojo fotográfico, que capta lo que otros o la mayoría no ve. sí, yo creo que las dos cosas. Hay gente que nace con ese don, ¿no? De poder captar esos momentos. Pero también yo creo que lo que se hace, ¿no? Instruyéndose. En Lima, en mi última etapa en Lima, tuve la oportunidad de enseñar en una escuela de fotografía donde me enseñaban la carrera de fotografía de 3 años. Y estaba con chavales que recién salían del colegio, de 18, 19 años. Y me encontré con ambos, ¿no? A veces empezaba el curso y había chicos que tenían ese don para hacer fotos, pero había otros que le ponían mucho empeño y finalmente terminando el curso llegaban a hacer buenas fotos, ¿no? Entonces yo creo que es una mezcla de las dos cosas, porque también había el caso de esos chicos que tenían mucha aptitud, pero finalmente eran muy relajados, se fiaban mucho del don que tenían, pero como que se quedaban estancados, no, no, no Solamente de movían a eso. progresar. Entonces, yo creo que es una mezcla de ambas cosas. Oye, y ahora te pido una recomendación, Franco. Un equipo básico para ti, para iniciarse en la fotografía, ¿cuál sería? Un equipo Sí. básico, pero bueno, un poquito más de lo normal. No solamente el Sí. móvil y la cámara réflex y punto. Un poquito más. Bueno, para empezar, yo creo que el kit básico viene con un 1855, yo creo que eso está bien para empezar, ¿no? Que viene de un angular a un objetivo normal como para hacer retratos. Eso es lo indispensable, ¿no? Luego, también sería interesante el siguiente paso, ir a un objetivo luminoso, ¿no? El objetivo luminoso también nos sirve para desenfocar el fondo o para trabajar con poca luz. Eso ayuda bastante también. Oye, ¿tú piensas que ahora en el tiempo que estamos y el futuro que viene,
con el tema de los móviles y las aplicaciones que llevan, sobre todo en fotografía, el mundo de la fotografía se va a ver alterado. La fotografía tradicional que entendemos nosotros, cámara réflex, objetivos intercambiables, sino que vamos a ir todos casi a parar al móvil y sus aplicaciones. Bueno, yo creo que la fotografía cambia constantemente, ¿no? Pero eso no quiere decir que nuevos equipos que se inventen desplacen a los demás. Incluso cuando se inventó la fotografía, los pintores pensaban que la pintura iba a desaparecer, que la fotografía iba a desplazar a la pintura y no fue así, ¿no? Ya más de 150 años que existe la fotografía y la pintura todavía existe. Luego, en más de 20 años más o menos, cuando empezó la fotografía digital, se supuso que la fotografía analógica iba a desaparecer. Sí. Y tampoco desapareció. Incluso Polaroid anunció que iba a dejar de fabricar sus cámaras. Y resulta que la gente se movilizó, los amantes de la fotografía analógica, y logró que Polaroid decida seguir fabricando sus cámaras, ¿no? Entonces, ahora mismo todavía la fotografía analógica existe, no convive con la fotografía digital. De otra manera, ya ahora ya la fotografía analógica, hablamos más de una herramienta artística, como puede ser, ¿no?, un pincel, ¿no? O sea, es ya un instrumento más artístico que comercial, pero yo creo que convive, ¿no? Y que el móvil va a desplazar a la fotografía de cámara réflex o cámara profesional de objetivos intercambiables, yo creo que definitivamente no, ¿no? Todavía va a existir, ¿no? Las cámaras cambiarán, están cambiando, ya probablemente las réflex como tal desaparezcan, ahora están en cámaras sin espejo, pero seguirán existiendo a nivel profesional, por lo menos seguirán existiendo. Claro. Oye, y para ti, ¿cuál ha sido el avance que más te ha impresionado últimamente que has conocido o has visto en el tema de fotografía? ¿Un avance que te haya impactado? Bueno, en realidad algo que impactó, yo empecé con fotografía analógica, fue el cambio digital, pero ahora lo último que he leído, que no sé si finalmente saldrá adelante, fue un proyecto que tenía la marca Xiaomi de crear objetivos, pero en vez de ser de cristal, van a ser de líquidos, un líquido que cambia de forma. Vale. Entonces, una lente angular es más cóncava que un tele. Entonces, mediante esa lente que piensan inventar, ¿no?, que ahora la están poniendo a prueba, la lente va a cambiar de forma. Entonces ya no va a hacer falta estar cambiando objetivos, sino que esa misma lente va a servir casi para todas las distancias totales. No sé si al final bueno, está en etapa experimental, no sé si saldrá adelante ese proyecto, pero me pareció algo que cambiaría totalmente, ¿no?, la Me fotografía. imagino que sí. Oye, última pregunta, Franco, no quiero entretenerte. ¿Qué fotografía te queda por hacer? ¿O qué fotografía te hubiera gustado haber hecho que conozcas? ¿Qué fotografía? ¿Te hubiera gustado hacer? Bueno, a veces. Eso primera y la segunda, ¿qué fotografía te queda por hacer? Vale, bueno, por hacer creo que muchas, ¿no? Pero algo que me pasa es que tengo un sueño recurrente que de vez en cuando lo tengo, es de encontrarme con un momento mágico, ¿no? Un momento, no sé, por decir. No sé, una explosión cómica, qué sé yo, no, bueno, no, no sé, Sí, ya me como imagino. no me refiero a un fenómeno de la naturaleza que sea Sí. mágico, ¿no?, que nunca se ha visto, ¿no? No sé, Sí. como los que. La llegada de extraterrestres a San Antonio de Benajeves, por ejemplo. Por ejemplo, El aterrizaje ahí de un sí, ovni. no, encontrarte con una escena nunca antes vista, ¿no? No sé cuál, Sí. pero encontrarte con ese momento, ¿no? Te entiendo, te entiendo. ¿Y alguna foto que conozcas que te hubiera gustado haber hecho a ti?
no hay alguna que te haya impactado, una foto de decir, madre mía, qué fotografía más bonita. Bueno, Que recuerdes. que más que lo que me comentabas, que qué fotografía me falta por hacer, yo creo que lo que me gustaría es tomar la fotografía de calle. De calle. Sí, antes cuando no tenía hijas, cuando ahora todavía las tengo más o menos pequeñas, me gustaba Sí. viajar con la cámara y hacer mucha fotografía de calle. Pero es algo que me gustaría retomar pronto, ¿no? Espero que ahora que ya están creciendo las peques y sean un poquito más grandes, que tengan mucha libertad de salir Más tiempo y para poder hacer hacerlo. una fotografía de. Sí, me gustaría retomar una fotografía de calle. Pues ojalá que ese tipo de fotografía la retomes en breve. Ojalá. Muy bien, perfecto. Bueno, pues Franco, muchísimas gracias por participar en Bien. Radio Sab Nada, y gracias a ti. habernos abierto tu negocio y Crea en la plaza del Ayuntamiento Muy de bien, Santa están Elena Gebel. bienvenidos, miran, estáis invitados Pues nada. a visitarnos, que estamos aquí al lado del ayuntamiento en la plaza, la misma plaza. Pues nada, ojalá te vaya bonito, que se dice. Oye, Pues muchas gracias nada, también. muchísimas gracias Franco y muchísimas gracias a todos vosotros por seguirnos por las redes sociales y nos veremos en un próximo programa que lo anunciaremos por nuestras redes sociales, como siempre. A cuidarse, por favor, que el bicho todavía anda suelto. Nos vemos.